estás? Muy bien, muy bien. Te vas a Carlos Paz. Me contame, ¿con qué te vas a Carlos Paz? Perfecto de conocidos. Ajá. Una obra ya muy conocida, ¿no? Porque decís eso y decís... Y dicen lo de los celulares. Seguro. Una comedia brillante. Ah, sí, es la de los celulares que empezaban a cambiárselos y revelaban varias cosas. Los dejaban abiertos, los dejan abiertos y desconfiados. Sí. Y se leen todos los mensajes que llegan en una reunión de amigos. ¡Qué lindo! Hermoso, divino. ¿Sabes? ¿Lo hiciste alguna vez en la verdad? No, en la realidad no. No, porque justamente... Tu celular es tuyo y que no lo vea nadie. No pasa por ahí, sino simplemente porque encontraron de manera inteligente un elemento como un celular. Sí. En donde aparecen muchísimas posibilidades de conflicto. Bueno, sí. Aquí las ponen todas en esta comedia. En forma de juego, en forma de una gran estructura, en donde nos permite reírnos muchísimo de nosotros mismos justamente con esta película que uno se hace si el celular es prohibido o no. Claro, tal cual. Bueno, cada vez que nos ven en una reunión a nosotros el celular que lo tenemos guardado, bueno, es una maravilla. No, es una cosa muy particular porque uno trabaja mucho con el celular. Bueno, y contame algo, si vas a hacer alguna película nueva, si estás por estrenar. No, estoy terminando mis clases este año, arranco con ya inscripciones para el año próximo en mi escuela. Ah, pasé, chico. Mira, no sé. ¿En internet? Lo único que te puedo dar es eso. Claro, sí. Fabián Benestudio. Perfecto. A partir de ahí ya se conoce toda la data. Bueno. Y con Conferencia sobre la Lluvia, que es mi espectáculo unipersonal, que vamos a seguir girando para todos los lugares donde... Muy bien, muy bien. Bueno, tu saludo para la mañana de Clas y Clas FM que te están viendo en este momento. Un saludo muy grande para todos los que escuchan y ven ese programa. Gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Bendiciones, gracias. Chao.